Hey, quiero que sepan que el video está grabado de forma vertical porque es un live que hice en Instagram para reseñar la canción Pomegranate de Deadmau5 y de Neptunes. Entonces, sí, no se quejen, síganme en Instagram y disfruten del video. Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a intentar poner esto por acá. Ok, ahí estamos. Bienvenidos sean a mi reseña exclusiva del track Pomegranate de Deadmau5 con The Neptunes. Cuéntenme si les gusta la idea de hacer reseñas exclusivas a través de Instagram. Dicho todo eso, ¿qué tal si vamos de una muy buena vez con el track Pomegranate de Deadmau5? Agárrense, esta es una reseña en vivo. No hay recortes, no hay chistes, no hay zooms en mi cara. Esto es lo más limpio, es literal mi opinión sin filtro, lo cual es genial. Entonces vamos a escuchar un momento la canción. Para aquellos que no la han escuchado, voy a poner el track. Si el live se cae es porque copyright, pero veamos qué tal. Aquí viene. Ahora, para aquellos que no conocen a Deadmau5, hay que comenzar por lo más obvio. Esto no se parece a Deadmau5 y al mismo tiempo tiene varios elementos suyos. Si escucharon, por ejemplo, el álbum Wild 2 mayor a 1, si escucharon a ese álbum, recordarán que tenía un track titulado Silla, S-E-E-Y-A. Esa canción también tenía un gran elemento funky, era muy movido, era muy llamativo, ¿saben? Era como que wow, qué buenas vocales, qué buen piano, y el final era lo más funky del mundo. Es como que empezaban a entrar estos pequeños elementos electrónicos con esta pequeña distorsión lo-fi, no sé, como con este pequeño beat crush que quedaba increíble. De verdad que yo amé Silla. Y esa canción, antes de ser lanzada, sonaba en casi, bueno, en gran parte de sus live streams. Era cuando él hacía live streams. Bueno, Silla no es una canción del montón, para nada. Es una canción de otro mundo por parte de Deadmau5. Entonces, esta canción me recuerda mucho a ello. Me recuerda a esos momentos en donde Deadmau5 ha entrado estos elementos funky, se ha metido en esta vibra un poco más mainstream pop. Es de verdad muy agradable verlo hacer algo como Pomegranate. Y eso es simplemente por ese lado, ¿ok? Simplemente estamos hablando de que esta canción es muy única en su discografía. Sabemos que Deadmau5 se centra en el house, progressive house, electro house, todo esto entre comillas, porque de verdad sería una falta de respeto poner a Deadmau5 bajo un techo específico de géneros. Pero sí, esta canción tiene unas vibras que tú dices, oh wow, esto no parece Deadmau5. Y tenemos en la ecuación a The Neptunes. Voy a poner un momento más de la canción. Escuchen bien. No he dicho el vocalista, ¿eh? De repente hay personas en los comentarios que ya saben de quién es la canción, o sea, quién es el vocalista de la canción, pero escuchen, escuchen. Ahora, si no saben quién es el vocalista, agárrense, porque esto va a ser un mind blow. Para muchos de ustedes van a estar como que, ¿what? Es Pharrell Williams. Sí, es el cantante de la canción Get Lucky de Daft Punk y Lose Yourself. Sí, es la canción de esta canción Happy que ya me cansé de escuchar. Sí, es un gran vocalista. También es el vocalista de la canción One de Swedish House Mafia, la versión vocal. Pharrell Williams es un muy buen vocalista, y no solamente ello, sino que es un excelente productor cuando se trata de producción en las canciones de otras personas. The Neptunes es un proyecto colaborativo que él tiene junto con un amigo suyo llamado Chad. Este proyecto colaborativo existe desde los años 90, si no me equivoco, y han trabajado para un montón de artistas. Creo que entre ellos tenemos a Britney Spears. Es como que The Neptunes ha estado en gran parte de la música pop de hoy en día, y también aquellos tracks que son más funky disco. Entonces, sí, The Neptunes. Tenemos a Pharrell de vocalista. Y tengo entendido que The Neptunes están intentando volver este 2020. Claro, volver este 2020 es un poco complicado por todo lo que está sucediendo hoy en día, pero esta canción comenzó a hacerse, si no me equivoco, fue en diciembre del 2019, cuando Deadmau5 estaba en Miami y estuvieron trabajando esta canción en el estudio. Entonces, hey, esto de verdad es genial. Vamos a escuchar esta parte de acá. Pulses high, the heartbeats, we can call the eye.
O sea, tenemos unos bajos muy característicos de Deadmau5. Tenemos unos muy buenos synths, unos pequeños como que super soft, se pudiese decir, así bien comprimidos en algunas partes. Y tenemos ese pequeño lead que hemos conseguido en varios álbumes, en varios tracks de Deadmau5. No es por nada, yo escucho esto y no solamente estoy pensando en ese nuevo álbum que debe tener entre manos y que va a estar lanzando este año, sino que también estoy pensando más que nada en los últimos pequeños extended plays que ha lanzado. Esta es una canción que de alguna manera pudo haber encajado en uno de esos extended plays. Esto pudo ser el nivel 4, por así decirlo. Está muy chévere. Veo que alguien está diciendo el French House Disco es el mejor género. Hey, eso es totalmente subjetivo, eso es totalmente discutible, pero esta canción sí que tiene unos vibes disco que digo, ¿what? ¿What? Ok, insertar meme de Porter Robinson. ¿What the fuck? Háganme saber si les gusta la canción, pueden ir dejando su opinión sobre el track, porque de verdad que está muy bien hecho, de verdad que me gusta mucho, y lo vuelvo a decir, esto no lo esperaba por parte de Deadmau5, porque hay que entender que los últimos meses o el último año de su vida ha sido bastante raro. Desde que abandonó las redes sociales, desde que empezó a recibir este hate en general por parte de, obviamente, Twitter, por todas las opiniones controversiales que tiene. Obviamente todo esto ha sido muy delicado y gran parte de su proyecto ha estado en manos de otras personas. Ha estado en manos de su equipo de marketing, aquellas personas que se encargan de que su imagen sea lo más pulcra posible. Pero es que aún así termina tachada cuando está invitado en el live stream de otro, no sé, alguna persona de Twitch o de YouTube. Entonces, sí, ha tenido un año algo raro, pero esto me da buenas esperanzas. O sea, si esto nació de su corazón, si esto nació de su mente en diciembre del año pasado, debe tener buenos tracks. Esto me hace pensar que aquello que recibimos a finales del 2019 simplemente fue para mantenernos escuchándolo, ¿ok? Yo creo que aquello que lanzó a finales del año como Coasted fueron tracks simplemente para mantenernos ahí entretenidos, para, digamos, comprar un poco más de tiempo mientras terminaba de pulir este álbum. Y ahora que todos estamos en casa, que muchos de nosotros estamos en cuarentena, estoy seguro que él debe estar puliendo esos tracks, debe estar trabajándolo lo más posible. Seguramente debe estar jugando un poco de PUBG o algo así por el estilo cuando tiene tiempo. Pero wow, esta canción es muy groovy. Sí me sorprende un poco que esta canción no tiene breaks abiertos, como que siempre tenemos un beat sobre todo. Me gustaría un break, ¿saben? Como que para apreciar la atmósfera, algo en donde simplemente nos dejen a Deadmau5 mostrando lo mejor de sí. Pero wow, es una buena canción. De verdad que me encanta como la vocal está procesada en esa parte. Me encantan esos pequeños gritos estilo falseto que podemos conseguir en el fondo con mucho autotune. De verdad que me gusta. Me encanta tener a Deadmau5 y The Neptunes juntos. Y ¿saben qué? No se siente como que Deadmau5 se vendió. No se siente como si él hubiese, no sé, sacrificado su música para tener a Pharrell. Porque esto es más que Pharrell. O sea, él está involucrado en el regreso de The Neptunes. Esto es algo grande, esto es algo muy épico. Pero ahora es su turno de dar su opinión. Comenten aquí qué opinan de la canción. Cuéntenme, voy a estar leyendo algunos de sus mensajes. Luego voy a estar respondiendo algunas preguntas, pero primero vamos a concentrarnos en Pomegranate de Deadmau5. Cuéntame. Por cierto, mientras escriben su pequeña reseña, recuerden que mañana voy a estar lanzando un track exclusivo a través de YouTube con Fab. Estamos muy emocionados por este lanzamiento y no se imaginan lo especial que es. Entonces, bueno, espero que lo puedan checar mañana. Y sí, mañana también vamos a tener una reseña antes de ello. La voy a subir muy temprano para aquellos que viven en México, Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia. O sea, voy a subir esa reseña muy temprano porque el track debería subirse a la hora de siempre, por así decirlo. Giovanni dice, fue tan inesperado que resultó genial. Y sí, estuvo raro su cambio, pero como tú dijiste, si esta canción fue producida con la intención de que las personas vuelvan a él, comeback chido. Me parece muy buen comentario, me gusta tu opinión, bastante fresco. Y hablando de fresco, Glenn Acey dice Fresh Vibes. Coro 235 dice, muy buena, no me esperaba ese sonido Deadmau5, pero muy buena la verdad. Montes dice, me encantó. Dano Casanova dice, ¿consideras que sería bueno lanzar un extended play por parte de Deadmau5 con esas vibras? Sería genial, me encantaría, pero ahorita estamos apuntando a un álbum este 2020, lo cual de verdad me emociona mucho.
Tobar21 dice, la verdad es muy buena para disfrutar las influencias disco que tiene, está muy buena. Who's LNRD21 dice, algo nuevo, fresco y disfrutable. Ok, en general parece que les ha gustado. De verdad, gracias a todos los que sintonizaron. Estuve muy feliz de hacer este live stream y espero poder hacer otro live stream con ustedes, sea por mi canal YouTube, sea por acá. Espero verlos. Y bueno, de verdad, gracias a todos los que sintonizaron. Voy a poner la canción de Deadmau5 y me iré lentamente, ok. Me voy. Me voy.